beneficios de la nueva tecnología y el Internet of Things, bueno, vemos primeramente dos categorías. Una es riesgo, así risk handling, risk management, que empresas hoy en día aceptan un cierto nivel de riesgo y con la nueva tecnología pueden, bueno, no tienen que aceptarlo, pueden evitar esos riesgos. Un ejemplo es el riesgo del downtime, así que la fábrica, por ejemplo, los motores que fallan y la fábrica no puede producir. Y claro, esos son costos. Con la nueva tecnología es posible cambiar el mantenimiento de un estilo reactivo a un estilo proactivo y entonces asegurar que el riesgo ya no existe, o mucho menos por lo menos. Pero también muy interesante lo que vemos es que hay muchas empresas que me dicen que ellos no tienen ese problema, ellos no tienen problema con downtime, porque están muy alérgicos al downtime y han hecho todo posible para no tener downtime y hacen todo lo que pueden para no tener este problema. Es decir, que compren planta, máquinas que son overdimension, demasiado grande, como los motores, muy normal, bombas, muy normal, que tienen maintenance teams, equipo de mantenimiento, que son también muy grande, con mucho costo. Y la verdad es que ellos no tienen el problema del riesgo, pero tienen el problema del costo entonces. Y el beneficio que ven ellos es con la nueva tecnología será posible cortar los costos estos. Un problema que también tienen cuando compren sus motores overdimension, sus bombas overdimension, inmediatamente tienen mala eficacia en la planta y tienen un potencial para ahorrar energía, por ejemplo. Eso también con la nueva tecnología, con la data de todas esas máquinas, de los motores, de las bombas, será posible mejorar esa situación y ahorrar costos, ahorrar energía. Esos son los beneficios que vemos sobre todo. Así creo, yo creo que Latinoamérica tiene un gran potencial aquí porque con el Smart Sensor aquí, que para motores que el que tenemos aquí, es muy fácil hacer un retrofit. Si tienes una planta vieja, utilizar los sensores, hacer un retrofit y tener la nueva tecnología en la planta vieja. Y esto creo que va a ser muy útil. Yo no creo que nadie aquí va a construir una nueva planta solamente para tener Internet of Things, nueva tecnología digital. Pero con esa solución que tenemos nosotros, es muy fácil hacer el retrofit. Y entonces se puede utilizarlo para soportar a sus maintenance teams. Por ejemplo, si una empresa tiene algunos pocos expertos de condition monitoring, pero muchos que no son expertos, con un sistema tal pueden dejar el trabajo de cada día, pueden dejar a sus ingenieros jóvenes, a sus técnicos sin mucha experiencia, y luego cuando tienen alguna alerta, los técnicos pueden llamar al ingeniero con mucha experiencia y preguntarles, oye, pues necesitamos ayuda y que
qué debo hacer entonces. Así es, sería una manera para una empresa a enseñarles a los jóvenes y utilizar con mucha eficacia a los con mucha experiencia. Por ejemplo, yo creo que Latinoamérica tiene muchas posibilidades. Eso, bueno, será bueno. Estamos desarrollando soluciones para coleccionar datos de una máquina, un motor, por ejemplo, y decir algo sobre la condición del mismo motor. Y eso vamos a mejorar, y es importante. Pero el futuro, creo yo, va a ser también lo que llamamos el powertrain, la posibilidad de coleccionar datos, de medir en varias componentes de un sistema y decir algo sobre el sistema. Si te imaginas, por ejemplo, un, ¿cómo se llama?, conveyor system en una minería, por ejemplo. Sí, que puede ser un conveyor un kilómetro largo que tiene un par de motores, algunos variadores de frecuencia y un montón de mounted bearings. ¿Cómo llamas mounted bearings? ¿Cómo? Chumaceras. Qué palabra. Ok, pues mounted bearings entonces. Pero tienes un sistema con motores, con smart sensor, con mounted bearings, con sensors, también los convertidores de frecuencia, podemos monitorear. Y luego con los datos de cada pieza de la planta, podemos decir algo sobre la condición de todo el sistema. Porque tiene correlaciones, son situaciones de overload, son situaciones de, cada tipo, todas esas máquinas trabajan juntos. Y nosotros como ABB están en una posición muy especial, creo también, que nosotros podemos hacer este análisis del sistema, del powertrain. Y eso creo yo que va a ser el futuro que nos va a elevar a un nuevo nivel. Eso es algo que no podemos hacer ahora, pero va a ser muy importante.